Hola chicos, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos a una parte de chistes. Aquí estoy con Llanos y Facundo de Invitado de Honor. Mis queridos compañeros, qué gusto poder saludarlos de nuevo. Sí, bienvenidos. Hey, Facundo, ¿estás ahí? ¿Cómo andan, manga de sucios? ¿Quieren un chiste? Van a tener que aguantársela porque ni en pedo le cuento uno. ¡No! ¿Te estás pasando con los insultos? Uy, ¿cómo están todos? Vamos a darle un chiste para que se meen de la risa, se caguen de la risa y vomiten de la risa. Sí, todas cosas asquerosas. De la risa, ¿eh? De la risa, por supuesto. No, ya, tranqui. Bueno, aquí estamos con una parte de chiste, la parte número 11, que bueno, pasó mucho tiempo de la parte número 10, perdón por haber tardado tanto. Sí, yo sé que esta sección no es tan popular en el canal, pero a alguna gente sí le gusta que traiga chistes. Entonces aquí está la parte número 11 de chistes con Llanos, que es una sección, o sea, originalmente era una sección entre Llanos y yo, pero después vinieron invitados como Facundo, Gerald, claro. Sí. Pero hay chistes en la que supuestamente hay que variar, ¿no? Claro, sí. Sí, tal cual. Sí, porque cual, bueno, sí, originalmente como dijo Matías, sí. Pasó mucho tiempo de la 10 y ahora estamos en la 11. Sí, y después cuando terminemos la 11 va a pasar mucho tiempo y vamos a estar en la 12. Sí, porque, o sea, tienes razón, porque casi siempre pasa mucho tiempo entre parte y parte, lo sé. Y después la 13 y después 14 y sucesivamente. Sí, ya en la 14 vamos a estar en, no sé, en 2021. No tanto. Bueno. Entonces aquí estamos en la parte número 11, así que no se diga más. ¿Quieren un chiste? Sí, comienza así. Ha llegado la hora del chiste, así que ha pasado muchísimo tiempo. Pues claro que sí. ¿Quieren un chiste? Sí. Y todos juntos dicen... Chiste. Epa, sin machetear, por favor. No machete. Bueno, ya puedo comenzar yo. Sí, bueno, comienza ya. Bueno, este chiste es un cómic, pero eso lo encontrarán en Google. Bueno, dice así. Sí. Llega Pepito a la escuela llorando y la maestra le pregunta: ¿qué pasó, Pepito? Me atracaron, maestra. Ay, Dios mío, ¿y qué te quitaron? Ah, la tarea. Ah, la hizo bien, Muy ingenioso, bien pensado, güey. Sí, vos ayer lo sabe de paso. Bien pensado, güey. Bueno, ahora va Facundo. Ahora voy yo, pequeños soquetines, soquetonas y soquetuns. Muy bien. Bueno. Ahora viene el siguiente chiste que dice: la señora se va por 10 días de vacaciones a Cuba y conoce a un negro grandote. Epa, musculoso y pijón. Epa. Resulta que Filo viene, todas las noches hicieron el amor y la señora pregunta una noche: negro, ¿vos cómo te llamás? No te voy a decir mi nombre porque te vas a reír. Entonces la última noche, en el momento de la despedida, la señora insiste saber su nombre. Negro, decime tu nombre, por favor. No, vos te vas a reír. Pero no, negro, yo me voy a ir esta noche. ¿Qué te calienta? Bueno, mis padres querían que fuera mujer y en honor a eso pusieron nieve. Y la señora se revolcaba en el piso de la risa y el negro dice: ¿viste que te ibas a reír de mi nombre? No me río de tu nombre, me río de la cara que va a poner mi marido cuando le cuente que estuve 10 días en Cuba con 25 centímetros de nieve entre la cajera y el culo, negro forro. Bueno, no me dio tanta gracia. Eso es demasiado fuerte, ¿no? Sí, bueno, yo sabía que iba a terminar así, pero... No me dio tanta gracia igual, ¿eh? ¿Quieren cuánto otro que dé gracia? No. Sí. Pero primero tengo que contar yo. Sí, bueno, claro. Aquí tengo uno cortito. Sí, porque ese chiste fue muy largo y al final, no sé... Es como que el final ya me lo esperaba, entonces no me dio gracia. Sí. Es que ya me lo esperaba por eso, entonces no me dio mucha gracia. Pero bueno, ahí... No estuvo mal tampoco. Sí, bueno, mi hermana odia que invadan su privacidad. Lo dice bien claro aquí en su diario. ¿Lo entendieron, verdad? Claro, le invadió la privacidad al leer el diario, claro. Bueno. Y la hermana odia que invadan la privacidad. Bueno, ahí está el chiste. Okay. Bueno, ahora vayamos. Es cortito, se puede igual. Sí. Bueno, este chiste es de 3 párrafos. Dice así. Oye, ¿cómo se escribe nariz en inglés? No sé. ¿Tú tampoco? Nadie lo sabe. Claro, ya entendí, porque nariz en inglés es nose. Nose. Claro, era eso, ¿no? Claro, nariz en inglés es nose. Sí. Claro. Ah, muy, muy ingenioso, bien pensado, Woody. Sí, voy a ir otra vez. Sí, bueno, ahora va Facundo, pero uno más cortito, Facundo. Sí, por favor. Uno más cortito. El chiste comienza de esta manera. Resulta que es una historia triste y alegre a la vez, ¿no? Va la señora... Bueno, perdón. Resulta que se muere y se va al cielo. La recibe San Pedro con las manos abiertas. Y le dije, señor, muy bueno, señora. Pase, que le quiero mostrar las instalaciones. Por favor, muy bien. Le muestra la hermosa pileta del paraíso. Van caminando por el sendero. Y la señora a un lado escucha que otra señora están gritando. Y le dice, disculpe, San Pedro, ¿por qué está gritando esa señora? Ah, es que esa señora le están poniendo un agujero en la espalda. ¿Cómo? ¿Y para qué? Para las alas. Ah, porque esa señora el día de mañana va a ser un ángel. Ah, genial, genial. Después, al otro lado, otra señora gritando. Y dice, ¿y por qué está gritando esa señora? Y porque le está haciendo un agujero en la cabeza. ¿Cómo? ¿En la cabeza? Una locura. ¿Para qué un agujero en la cabeza? Para la aureola, señora. Recuérdese que todas las personas que vienen acá se convierten en ángel. Ok. No, ¿sabe qué? Yo prefiero ir al infierno mejor. No, señora, ¿por qué? Porque sí, porque no quiero tener agujero en ningún lado. Ok, señora, pero mire que en el infierno va a haber gente jodida que le va a querer hacer cosas chanchas. Ya sé cómo va a terminar. Bueno, sigue. Sí, ya sé, pero para esas cosas chanchas ya tengo el agujero hecho. Claro, porque cuando vas al infierno... Ahí terminó, ¿no? Sí. Claro, porque cuando vas al infierno te hacen un agujero en el culo para la cola de demonio. Eso, sí. Claro, porque los demonios tienen cola. Los chistes que contó Facundo terminaron así de fuertes. Oh, por Dios. Sí. No. Bueno, ya sabía cómo iba a terminar. Ya sabía, porque los demonios tienen cola, por eso. Ojalá que el YouTube no restrinja este video. No. Restrinja. Claro, es que en serio, porque hablando cosas sexuales y todo eso pueden restringir el video. Sí, bueno, ahora me toca a mí. Me ha dicho Espera, le hizo una madre a su hijo. Me ha dicho un pajarito que te drogas. La que se droga eres tú, que hablas con pajarito. Es un clásico eso, ¿eh? Un clásico, es muy... Bueno, muy aquí otro chiste. Otro chiste de inglés. Otro chiste de inglés, mira. Bueno, Escucha, nivel de inglés, bien alto. Traduzca tú. Úsalo en una frase. Qué lindo es tu cucú. Sabroso tu cucú. Contratado. No. Ok. Qué buen chiste. Ay, no. Bueno, ahora Facundo. Okay. Va el papá con el nene por el campo mostrándole los animales. Y en eso otro largo, ¿no? Le dice al nene, mirá, eso es un burro. ¿Eso es un burro, papá? Sí. Mierda. Me imagino el pedazo de poronga que debes tener vos, que sos ingeniero, viejo hijo de puta. No, muy pasado, ¿eh? No, esta vez Facundo sí contó uno corto. Sí, cortito y fuerte, ¿eh? Cortito pero intenso, loco. Sí, claro, en ese momento, ahorita en ese momento pensaste que era largo. Sí. Bueno, ahora voy a contar uno yo que está bastante bueno, ¿eh? Sí. No es muy largo, pero está bastante bueno, la verdad. Sí. A ver, ahí va. Perdone, ¿es aquí el examen de jardinería? No, se ha equivocado de planta. Pues sí que empiezo bien. Claro, planta, jardinería, planta de edificio, también, ¿entienden? ¡Yes! Sí, claro. Claro, lo que le está diciendo es que se equivocó de planta, o sea, de edificio. La planta del edificio. Pero lo que el otro entiende es la planta de una planta de jardín. Sí, claro. Sí, algo así. Está bueno, ahora está sí bueno. Ahora sí me toca. Sí, ahora contamos el último cada uno. Sí. Cuenta el último Llano, después Facundo y después yo. Vale. Bueno, dice así. ¿Qué pasa si te corto una oreja? Me quedo medio sordo. Si te corto la otra, me quedo ciego. ¿Por qué? Porque se me caen los lentes. Sí, ese es muy bueno, yo sabía. Muy bueno, muy bueno. Show me a move. Es muy bueno. Bueno, Facundo el último. Sí. Sí. El pibe le dice a la mamá: mamá, mamá, los fideos se pegan. La mamá le responde: y deja que se maten, es fideos choto por la concha de la putiza, la madre y la prostituta, concha de la basta, basta. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ahora voy a contar el último yo, ya terminamos. Bueno, este no es muy bueno, pero... Cariño, llevamos ya 15 años saliendo juntos. ¿Por qué no nos casamos? ¿Y quién nos va a querer? Nah, es malísimo, es muy malo, no, es muy malo. Malísimo, no. Es muy malo, es muy malo. Okay. Bueno, ¿quieres cortar el último ya? A ver, sí. Acabo de encontrar uno que no sé si va a ser chistoso, pero... Okay. Dice así, están un hombre y su mujer en la cama. Y él le dice a ella: María, cierra la ventana. No, Pepe, ciérrala tú. Venga, María, ciérrala ya. Que no, Pepe, que estoy muy a gusto, ciérrala tú, dice él. Vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos callados y el primero que hable se levanta y cierra la ventana. Vale, Pepe, estoy de acuerdo. Están media hora callados y no se oye nada, pero entonces se cuela un negro por la ventana y sigue sin oírse nada. Al cabo de una hora se oye a la mujer: Pepe, Pepe, que me folla. Pues levántate y cierra la ventana, que a mí, que a mí me ha dado 2 veces por el culo y no he abierto la boca. LOL. Claro, pues si abría la boca tenía que cerrar la ventana. Ah, claro. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. El negro. No, no, no. Bueno. Bueno, cuento uno. Bueno. Racista, pero... No, no, no es racista, no es racista. Cuento uno yo y en el último lo terminás vos, Mati. Bueno, bueno, vamos a darle uno más a Facundo, uno más. A ver, vale. Muy bien. Ahí va. A ver. Resulta que había un nene en la escuela, ¿no? Y estaba la maestra dando clase y bueno, y el nene se manda una macana en medio del salón, ¿no? Sí. Y cosas. Entonces agarra y le dice la profesora, le dice: Jaimito, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hizo semejante barbaridad? Mi pescadito, decía Jaimito. Bueno, maleducado de la puta madre. Agarra y lo manda a dirección. Vamos a dirección, Jaimito. Vamos con la directora. A ver, Jaimito, le dice. ¿Por qué eso es una barbaridad con la profesora? Porque mi pescadito, Genial. Otra estación de Jaimito. Claro. Sí. Agarro, llaman por teléfono a la casa, ya ni la directora lo aguantaba. Hola, sí, los señores de Jaimito, los señores padres de Jaimito, venga por favor, que su hijo está muy mal educado. Van los padres a la escuela a buscarlo. Y el padre va y le dice: Jaimito, ¿por qué así respondes así con la directora? Y con la profesora. Porque mi pescadito, mi tiburón, Otra vez, mi pescadito. No. Muy bueno, muy bueno. Ay, repetitivo. Bueno, estuvo bien. Ok, ahora el último. Vamos con chicos. Nada, pero los míos son muy malos, ¿eh? Ok. Ahorita, alguno bueno tiene que haber. Conozco a un chico que tiene una pata de palo y se llama Fran. ¿Y cómo se llama la otra pata? Nah. No. Claro, ya entendí, porque conozco a un chico que tiene una pata de palo. Claro, una pata que puede ser pata también, o sea, la hembra del pato puede ser también, ¿no? Claro, sí. Digo, no sé. Y se llama Fran. ¿Y cómo se llama la otra pata? Claro. Bueno, no sé, pero la verdad no da mucha, lo entendí, pero no me da mucha gracia. Okay. No. Bueno, pata de hembra de pato, pero que no puede ser tampoco. Ah, no importa. Sí, no, nada, chicos. No importa. Bueno, chicos, not bad. Sí. Ahora, chicos, like, comenten y suscríbanse. Suscríbanse al canal de Matías, que es el anfitrión, al anfitrión, al de Llanos y bueno, al mío. Y ahora le daré mi mensaje si quieren. Ah, sí. A ver. A su servicio. Bueno, cuando puedas. Sí, Facundo. Voy a darle con mi mensaje, chicos. A ver. Lo que pasa es que no soy un youtuber de bioreacción y acabo de descubrir que Matías no se llama Matías FPS y no es un coso. Es un muchacho que escapó de la penitenciaría de Estados Unidos. Es un espía y yo fui enviado por el presidente Donald Trump. Tu nombre es Michael Ferrell. Te estás haciendo pasar por un youtuber. ¿Eso es lo que querías decir? Sí. Te estás haciendo pasar por un youtuber. Me descubrieron, no, mentira. Es espía. Nah, mentira, no soy espía de nada. Espía. Bueno, nada chicos, nos despedimos. Bueno, esperemos no tardar tanto para traer la parte número 12 de chistes. Sí. Esperemos no tardar tanto. Le doy un 1 por ser espía. Le doy un 1. Le doy un 1 porque en parte es burla a nosotros dos. No, eso es el 1. No. Bueno, nada chicos, hasta la próxima. Si quieren más chistes, comenten. Y bueno, bye bye, nos vemos. Bye bye. Adiós chicos. Adiós chicos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Goodbye.